acts like a dog. Compartir. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 arrancará hablando sobre las críticas que reciben los precandidatos presidenciales uribistas de parte del equipo de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, desde donde se dice que ninguno le llega a los tobillos al mandatario. Los primeros dardos del equipo de reelección santista han sido lanzados por el ex embajador Gabriel Silva Luján, uno de los alfiles de Santos para lograr quedarse en la Casa de Nariño. En realidad, no le llegan a los talones los candidatos uribistas al presidente Santos. Lo debatiremos esta noche en 360. Y también hablaremos en un segundo bloque de lo que son esas críticas y preguntas que se hacen luego de la llegada del general Óscar Naranjo al equipo de reelección del presidente Santos. Quienes dicen rumores sería la fórmula vicepresidencial. El general Naranjo afirmó hoy en una entrevista que las críticas que recibe desde el uribismo es por haberse alineado con el santismo, no le preocupan, y que escogió estar junto al presidente Juan Manuel Santos al tener diferencias ideológicas con el expresidente Uribe. Mientras esto sucede, los liberales quieren que pase a engrosar sus filas. ¿Apuntará el mejor ex mejor policía del mundo para el Congreso o para la vicepresidencia? Lo debatiremos también con nuestros invitados. Y al finalizar, hablaremos de una escandalosa grabación divulgada hoy por la oposición venezolana, donde presuntamente el conductor del programa La Hojilla, Mario Silva, narra la corrupción y el caos dentro del chavismo. El audio de una supuesta conversación entre Silva y un oficial de la inteligencia cubana muestra el caos dentro del gobierno venezolano, la corrupción que manejaría el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y ante todo, el descontrol del presidente Maduro. Esos serán nuestros temas esta noche en 360 y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer debatir esta noche y darle la bienvenida a José Obdulio Gaviria, a Ramón Jimeno, al senador Luis Fernando Velasco y a Abelardo de la Estrella. Caballeros, de verdad, qué gusto y gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Gracias por la invitación, José. Mil gracias, Hassan. Buenas noches. Abelardo, empiezo con usted. Miren las declaraciones. Las declaraciones son las siguientes. Hablando de lo que significa el Centro Democrático y los precandidatos del Centro Democrático, dice Gabriel Silva Luján: ninguno de los candidatos del Centro Democrático le llega a los tobillos al presidente Santos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, durante mucho tiempo los medios de comunicación, y especialmente aquellos manejados por la familia Santos, nos hicieron creer que Santos era un estadista que estaba reservado para las labores de manejar este país, de ejercer el poder. Y obviamente hoy nos damos cuenta que sus actuaciones distan mucho de esa falacia que nos vendieron los medios. Yo no creo que Gabriel Silva Luján sea la persona indicada para decir quién es bueno y quién es malo. Supongo que tendrá otros intereses, ¿no? Supongo que tendrá otro tipo de intereses en que el gobierno siga adelante. No sé si es contratista del Estado, no sé si tiene relaciones comerciales con el presidente o las tuvo. Pero el presidente Pastrana decía que es una mula que se creía Juan Valdés. Pero yo no entiendo por qué hay que ofender a Juan Valdés de esa manera, o a la mula de Juan Valdés. Lo cierto es que hay mucha gente capacitada en este país, incluso creo que hay mucha gente importante que está en el ostracismo, que está en la provincia y que podría hacer una labor muchísimo mejor que la que ha venido haciendo el presidente de la República. Senador, bienvenido. ¿Cómo lo dice? ¿Le parece que ninguno de esos candidatos, porque hay varios nombres, y no quise empezar con José Obdulio porque ahorita quiero saber qué piensa él, pero ahí hay varios nombres? Mire, está Carlos Holmes Trujillo, está Óscar Iván Zuluaga, San Francisco Santos, algunos incluyen a la doctora Marta Lucía Ramírez, a pesar de que ella ha dicho que va por el Partido Conservador. ¿Usted le parece que ninguno de ellos le llega a los tobillos al presidente Santos? Comenzó demasiado rápido la campaña y comenzó con un tono que yo hubiese preferido que fuese otro. Se lo digo con toda honestidad. Yo creo que este país, a diferencia de lo que otras personas creen, tiene mucha gente preparada para gobernar el país. Y lo digo porque lo dije cuando le hacía la oposición al señor expresidente Uribe, nos decían que era un enviado de Dios y que después de él no había nadie. No, este país tiene una serie de líderes, tiene gente. Lo que sí me parece complejo y delicado
es que algunos de los candidatos a suceder al presidente Santos, más que generar una propia política, construir una propia imagen, están dedicados a pedirle la palabra en los talleres democráticos al señor expresidente Uribe, que es un gran líder con el que yo tengo diferencias, pero tengo que reconocerle sus condiciones de liderazgo. Y cuando uno aspira a gobernar un país, no puede gobernarlo simplemente presentándose como la imitación de algo, por bueno que sea ese algo. ¿Eso no hizo Juan Manuel Santos antes? Yo creo que no. Yo creo que él fue construyendo un proyecto, inclusive construyó un partido. Yo no lo acompañé ni en la primera ni en la segunda vuelta. Yo me encontré con él cuando comenzó a hacer una serie de propuestas legislativas que me parecieron interesantes, que entre otras cosas reconozco, hizo que alejara al presidente Santos a muchos de los que inicialmente lo habían acompañado. José Abdullo, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve cuando dice que no hay un solo candidato ahí en el Centro Democrático que le llegue a los tobillos al presidente Juan Manuel Santos? En la década del 70 los Estados Unidos regalaron una presidencia a Gerald Ford. Obviamente cuando vino el momento de él enfrentar una campaña para que lo eligieran, pues la gente dijo, no, pues usted no merece eso, y derrota total. Y la imagen que le queda a los norteamericanos de Gerald Ford es un tipo que se andaba cayendo de tropezón en tropezón. Esa es la imagen. La imagen que va a dejar la campaña de Santos es la del abucheo. Él irá yendo de abucheo en abucheo hasta el abucheo final. Santos yo lo padecí como candidato. Y él, recuerden ustedes, cabalgando en la imagen del presidente Uribe y de su cauda política, comenzó muy bien. Pero cuando comenzó a mostrarse él como tal, como Juan Manuel Santos, todo el mundo dijo, no olvides que vamos a votar por el señor. La campaña rosadita, no sé si la recuerdan. Sí. Entonces tuvimos que entrar nosotros a decirle, hombre, deje ser animal. Así con esas palabras, y hubo un tipo que le dijo cosas peores. Le borró todas las vallas, no sé si Jimeno, que es asesor de campañas y estratega de campañas políticas, recordará que eso fue una cosa dramática. Es ese, este señor como candidato, y él lo ha sido también como presidente. Los resultados de la industria, por ejemplo, hoy lo que muestran es simplemente que no pudo con nada. Ya vamos a ver punto por punto. Vamos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, creo que los candidatos uribistas todavía son pequeños, obviamente, y son pequeños ante la imagen que tiene el presidente Uribe. Y así es a un año de las elecciones, tienen que posicionarse. Hay mucha gente capaz, por supuesto, pero apenas están empezando a hacer su recorrido y van a posicionarse mucho más fuerte de lo que están hoy. Seguramente lo van a hacer porque el presidente Santos va a tener, como dice José Obdulio, enormes dificultades para ser reelegido. Porque la economía va a estar muy mal, el proceso de paz, por mucho que lo quiera la mayoría de los colombianos, genera ciertos miedos y ciertos pánicos, y la inconsistencia en las políticas del gobierno hacen que su electorado se debilite. Y el principal problema que tiene el presidente Santos es que nunca ha sido, sino en su primera elección presidencial, un candidato con votos propios. Entonces no sabe hacer campañas realmente. Él ha estado cerca, jugando, manipulando. ¿Y cómo las cartas que ha jugado dentro de esta organización que ya existía, la Fundación Buen Gobierno? Es decir, cuando lanza fichas fundamentales, y esas fichas fundamentales, evidentemente, algunos dirían, pues hombre, se llevó piezas como Vargas Lleras, que podría ser literalmente un opositor vertical, lo tiene al lado y lo tiene ahí como en stand-by. Y se llevó también ahorita más adelante, que vamos a hablar del tema, al general Oscar Naranjo. ¿Usted cómo ve esas piezas? Este es el ABC del ajedrez político. Él necesita neutralizar a sus posibles contendores, quitarle al uribismo fichas que podrían irse a su campaña y debilitarlo, y garantizar previamente a la elección un respaldo político que no le permita a sus opositores crecer. En ese sentido está haciendo lo correcto, sumar a Naranjo, que tiene una imagen popular, no tiene un solo voto, pero tiene una imagen popular, sumar a Vargas Lleras, que sí es un peligro como potencial candidato, posiblemente sea el vicepresidente y más adelante se repartan el poder de otra manera, y sumar en general a las personas que de alguna u otra manera pueden hacer una especie de clientelismo desde afuera del gobierno, como le correspondería a Juan Mesa. Sí, que sí, el cosas. Buen gobierno existe solamente en esa fundación, porque el gobierno de Santos se ha quedado en promesas y no ha ejecutado absolutamente nada. Veíamos los índices hoy de la disminución de las exportaciones. Eso es determinante en la economía de un país. Luego, entonces, lo que se viene puede ser muy complicado, pero el problema de fondo y sobre lo que quiero llamar la atención, Hassan, es que este es un país que vive de castas.
los Pastranas. Pero yo vi una, Vargas, yo vi una columna suya. ¿Hasta cuándo? Usted le tira, ¿hasta usted le tira a los dos Santos. Usted le tira a Francisco Santos y le tira a Juan Manuel Santos. Es decir, sí, pero es que, a usted no le gusta ninguna de las dos cartas. No, es que esto es una republiqueta. Uno llegar a una elección a votar por dos primos hermanos dobles es una desgracia para un país. ¿Qué han hecho cada uno de ellos para ganarse lo que hoy tiene? De no haber sido hijos de quienes fueron hijos, ¿estarían donde están? Yo lo dudo mucho. Están acostumbrados a que todos se los entreguen en bandejas de plata. Pero no podemos seguir viviendo de las castas, los Galán, los López, es el mismo cuento de siempre. ¿Y hasta cuándo el país se va a seguir comiendo ese cuento? ¿Ustedes están de acuerdo, senador? ¿Que es un tema de castas o es un tema...? Los Ospina, las castas, y en el Senado empeora, porque en el Senado y en la Cámara se heredan las curules entre los miembros de una misma familia, sin mérito distinto a pertenecer a ese grupo familiar. Es una cosa increíble. A ver, José, y muchas veces, se lo pregunto, muchas veces sin mérito. Usted no se para, usted no se para en dos arenas muy distintas, tanto ideológicas, políticas y lo demás, a lo que pueda hacer Juan Manuel Santos de Francisco Santos. Total, total. Y primero, digamos que el verbo que utilizó el señor Santos, Juan Manuel... Y bueno, de ahora en adelante, cuando hable de Juan Manuel, hablo de Santos, y cuando hable de Pacho, hablo de Pacho. Entonces, Juan Manuel Santos utilizó el verbo revivir la Fundación Buen Gobierno. Hasta eso se le murió en su gobierno. Y es un aparato burocrático que yo le conocí desde el año 1994, más o menos. Que era un aparato de bluff para aparecer como un gran... casi que legislador, un Demóstenes casi, un hombre muy pobre. Es que... ¿Usted no le ve? No, no, yo estoy hablando de Pacho o de Juan Manuel. ¿De qué estaba hablando? ¿De Pacho o de Juan Manuel? Juan Manuel. Pacho no ha tenido Fundación Buen Gobierno, sino Fundación para la Libertad. Ahora, ¿por qué se concentra el ataque, por ejemplo, del señor Silva, que yo ya estoy hasta dudando quién diablos escribe esas columnas? Porque evidentemente las de Juan Manuel Santos no las escribía él. No sé si ustedes recordarán una tuitera muy famosa. ¿Quién se las escribía? Yo no sé, yo creo que Germán Santamaría, de pronto. Debe ser. Es impresionante, porque la última que tuiteó María Claudia Montoya, la sobrina de la Santa Madre Laura, a quien denostan de esa manera tan horrible desde el gobierno y desde ciertos medios de comunicación, mostró una columna en donde dice exactamente lo que nosotros decimos respecto al régimen de Chávez y ahora de Maduro, que vamos a hablar a abordarlo adelante. Pero el tipo no, dijéramos, no, nada de lo que dijo allí, bastante bien dicho, lo cree. Entonces, han comenzado a dirigir toda la artillería contra Pacho Santos. Las cifras que yo tengo... ¿Por qué? ¿Porque va apuntilando Pacho Santos? No, las cifras que yo tengo, y que ellos las deben tener, las encuestas son estadísticas, y la estadística es una ciencia. Y ahí lo que prima es la matemática, no la morcilla, ni esas bobadas que dicen algunos. Las cifras que yo tengo muestran lo siguiente. Dígamelo rápidamente para antes de la pausa. En el uribismo, Pacho Santos, los demás. Y Pacho Santos, enfrentado a Juan Manuel Santos, le gana en la segunda vuelta. Bueno, vamos a la pausa porque quiero ver si usted está de acuerdo, y le doy la palabra para que sea senador. Yo sí voy ya a plantear unas diferencias muy claras. Primero, me impresiona en el ejercicio político. Pero venga, tengo que ir a la pausa. Bueno, tengo que ir a la pausa y me deja arrancar. Y le dejo arrancar inmediatamente. Hagamos la pausa en 360 y ya voy, ya regresamos. Santos contra Santos sería un escenario bastante complejo, pero no sería suficiente. Ninguno de los candidatos del Centro Democrático le llega a los tobillos al presidente Santos. Regresamos a 360. Esas son las declaraciones, senador. Tiene usted la palabra. Mire, me impresiona en el ejercicio político cómo a quienes calificábamos de estadista cuando nos convenían, hoy son unos ciudadanos sin ningún tipo de sexapil político ni de nada. Y lo voy a decir con claridad. Yo escuché al uribismo más puro decir que el hombre que tenía el país en la cabeza era Juan Manuel Santos. Yo he tenido diferencias con Juan Manuel Santos. No lo acompañé ni en la primera ni en la segunda vuelta porque creí que iba a repetir lo que venían haciendo. A mí me parecía que lo que venían haciendo era una cosa mal hecha. Y lo dije desde la oposición y se lo dije a un gobierno. Pero mire, a Juan Manuel Santos nunca le he desconocido sus capacidades.
Es que la gente aquí se olvida que en el año 1999-2000 tal vez fue el único año de no crecimiento económico en el país, en un momento de profunda dificultad, y Santos logró juntar un Congreso para sacar una reforma como fue la reforma de las transferencias que le devolvió el crecimiento económico a este país. A mí me parece que Santos ha venido enfrentando unas cosas con mucha seriedad. Parte de la crisis agraria fueron los TLC mal negociados en el pasado gobierno. Y, por ejemplo, a mí me parece interesante que el presidente Santos haya replanteado sus relaciones comerciales. Que haya replanteado sus relaciones comerciales y haya hecho, por ejemplo, la reforma arancelaria a los textiles, confecciones y calzado que está dando unos resultados. Perdón, confecciones y calzado que está dando unos resultados evidentes. No, es que lo que pasó con la industria es el resumen de unas cosas que ha venido pasando. No, pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con algo, con el senador, con una cosa muy puntual. A manera de ejercicio, yo creo que el senador Luis Fernando Velasco, que es un hombre supremamente inteligente, es un hombre con mucha más capacidad que Juan Manuel Santos. Pero como él no es Santos, él no está de presidente. Pero en algo le hallo la razón a usted, mi querido senador, y es que la responsabilidad de esta debacle a la que estamos abocados los colombianos a tener que votar por Francisco Santos o por Juan Manuel Santos es culpa del expresidente Uribe y de nadie más, por una razón muy sencilla. Él se inventa a Francisco Santos, que antes de eso no era tomado en serio para nada, y lo vuelve vicepresidente. Y luego resucita un cadáver insepulto de la política como Juan Manuel, nombrándolo ministro de la Defensa, con el único propósito de contemporizar con la oligarquía bogotana, cuando él era la persona llamada a renovar la clase política. Porque la gente más importante de este país ni siquiera sale en televisión. La gente más inteligente y preparada está en las provincias. Pero seguimos creyéndonos el cuento de que los únicos preparados son las castas que han manejado este país por 60 años y que nos tienen... Usted responsabiliza al expresidente Uribe de todo eso. ¿Y usted qué dice? Tenemos que votar por dos Santos. Perdóneme, si el señor expresidente Uribe no nombra a Juan Manuel Santos ministro, Juan Manuel Santos no fuera ni siquiera alcalde de Soacha, y no tengo nada contra Soacha. Pero ese es el pasado. Lo que dice el senador Velasco es lo importante para discutir, y es si el presidente Santos va a ser evaluado positivo o negativamente por el electorado en las próximas elecciones. Y seguramente mucha gente, y estoy dentro de ellos, cree que el presidente sí ha hecho por lo menos un gran esfuerzo en ajustar algunas políticas equivocadas, sobre todo en lo económico del gobierno anterior. Eliminó los subsidios arbitrarios para una cantidad de empresas que estaba acabando la manufactura colombiana. Y tiene un gran defecto, que es el que más le van a castigar, y es su incapacidad de ser... De ejecutar. Ese es el problema del gobierno. Iniciar las vías, resolver el problema de la salud, los problemas que más le molestan a los ciudadanos están congelados. Y eso se lo van a presidente Santos, si hubiese quedado simplemente en la tramitación por vía de inercia del programa de gobierno del presidente Uribe, sería el mejor presidente de la historia de Colombia. Veníamos en un crecimiento continuado. No lo veo muy de acuerdo. Veníamos con... esos subsidios sí que sirvieron para la inversión. Perdón, yo creo que el punto es este, y lo acabas de mencionar, Ramón. La posibilidad o la falta de ejecución del gobierno, por una razón sencilla. El gobierno está desconectado de la realidad nacional. A ver, tiene el país se cae a pedazos y el gobierno está pendiente de ha tenido mayoría en el Congreso para sacar sus proyectos. Me encanta el tono que está tomando el debate. Perdón, gran parte de la crisis de la industria es la revaluación del peso, la devaluación del dólar por una política irresponsable minera del pasado gobierno. Comencemos a hablar las cosas. O sea, la culpa es desde antes. No, aquí hay una responsabilidad, aquí hay unos problemas estructurales, pero también hay responsabilidades que vienen y que se están enfrentando. Presidente Uribe le seguía al peso en la temperatura día a día, este señor ni le importa. Había una política para los fruteros, había una política para los bananeros, una política para los cafeteros, había agroingreso seguro, había todo tipo de actividades estatales que salvaron a este país de la ruina en que le entregó el gobierno. Lo voy a invitar a Santa Rosa de Cabal y a esta otra población confeccionista para ver cómo se está recuperando la industria de la confección con las medidas de las arancelarias. Vamos por partes. Las disminuciones de las exportaciones. Estamos graves. Paro cafetero, cuando usted pone abucheos. Eso es lo que recibe el Santos con su conducción de la política, de todas las políticas, políticas sociales. Ahora vamos a rescatar la política de salud. Es irresponsable. Ahora, ¿qué hicieron ustedes? Ahora, liberando los precios de la medicina para que la gente se muera en las calles. Lo más interesante, mire, para los televidentes, para hacerle mapa político a los televidentes. Luis Fernando Velasco es liberal y ganó las elecciones. No pusieron votos.
No llegaron a las urnas con nada. Su candidato sacó 400.000 votos. Su candidato presidencial. Yo estoy con unas tesis, las que me parecen con unas tesis políticas. Que las estoy defendiendo. El señor Santos se elige con las tesis políticas nuestras y va a ser el gobierno del doctor Pardo y del doctor Petro. No, lo vamos a volver a... Lo vamos a derrotar porque él nunca triunfó electoralmente. Pero eso no es lo que dice, digamos, los de la cuerda, los ideólogos afines al santismo. Dicen, de esos candidatos, no hay ninguno que le llegue a los tobillos. Pero ¿qué puede saber Gabriel Silva de lo que... Perdón, eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Ha salido del Gon Club y del Jockey Club. Gabriel Silva no conoce el país, no conoce las regiones, no sabe dónde queda Barranco de Loba, no sabe dónde queda Yapel, no tiene idea de lo que está diciendo. Gabriel Silva es un arlequín que le funciona al régimen para decir y hacer lo que le da la gana. O sea, otra cosa diferente. El fraude que ellos hicieron, el fraude electoral que era. Este gobierno. El fraude, no, pero hay una diferencia neuronal. Uno por uno. Hay una diferencia neuronal. Ellos ahora no tienen la oportunidad de traicionar a nadie, que es la única condición para ellos llegar al gobierno. No tienen en dónde ocultarse, cuando dicen de velarse. Pero acá hay un tema interesante, y se lo quiero preguntar, Ramón, porque el senador Velasco en gran parte le fija responsabilidades. Dice, mire, aquí hay unas malas políticas del gobierno anterior que se están reflejando ahora. Pero cuando uno escucha al presidente Santos, el presidente Santos ha dicho lo siguiente: yo quiero la continuidad y la reelección de esos cambios profundos que se han hecho. ¿Cuáles son esos cambios profundos, en su opinión? Hay un replanteamiento de la estructura del Estado bien interesante que va a dar resultados poco a poco. Ha creado una cantidad de instituciones modernas. La lucha contra la pobreza le dio una las altas consejerías. Sí, 15 consejerías, en donde uno, el más importante de todos, dice: yo me vengo a rascar la barriga aquí. Lo dijo en una entrevista en El Espectador. Establece el programa de paz que la necesita el país. Necesitaba la guerra, ahora necesita la paz. Hace una estructura para lograrle hacer una paz duradera. Apenas firmen en noviembre, es el comienzo del conflicto. De todas formas, desarrolla una política tributaria que simplifica el sistema y pone a pagar a muchos más colombianos impuestos y no solo a unas minorías productivas, y eso es bien importante. Yo propongo una cosa, porque no todo es crítica. Hay que buscar una tercería por fuera de las castas y las roscas políticas. ¿Pero cuál es la tercería? Dígame, ¿a quién pone usted la tercería? Hombre, hay gente seria, ¿no? Antonio Navarro Wolf ha demostrado ser un tipo moderado, un buen administrador. Enrique Peñalosa. Claro, López le gusta, por ejemplo, en la izquierda, que pero es el que claro, se hubiera... también es de la rosca, es López Obregón. Lo que yo estoy... A ver, lo que yo quiero significar aquí, quiero que quede, porque hay que proponer algo. Bueno, alguien decía que María Emma Mejía podía estar y se la llevaron ya a los de las roscas. Busquemos gente que no esté contaminada de la inmundicia de la política para que pueda hallar soluciones al ciudadano de a pie, que es lo que interesa. ¿Usted ve una tercería? ¿Usted la ve, senador? Además, se la pongo fácil. Si uno de los candidatos que supuestamente podría llegarse a pensar que tenía opciones es el general Óscar Naranjo y ya ha definido bando sobre el cual usted ya ha tomado posición clara y ha dicho que si él se lanza, como está ya en la arena política, debería de empezar a rendir cuentas de algunos temas. Ya lo pusimos a rendir cuentas hoy. Bueno, claro. Pero yo no creo en tercerías en este momento. Las hubo, por ejemplo, en el 2001 nosotros fuimos tercería, indudablemente. En este momento el escenario está muy copado por el gobierno, no por el santismo, sino el gobierno, es decir, la mermelada, chorros tirados casi con manguera de bombero, y el uribismo, a recuperar la senda perdida, los tres huevitos que se propuso y dijo y prometió el señor Santos defender. En la izquierda la veo muy menguada. Intentó en una reunión que hicieron en Medellín, convocada por Alonso Salazar, quien actuaba realmente como cara de Sergio Fajardo, eso es un desastre, incluso están peleando más que antes, y por lo tanto sería una cosa milagrosa. No, pero digamos que la pausa. Antes de la elección del presidente Uribe, a un año de las elecciones, el presidente estaba con el 1%. Bueno, pero eso ya es un tema que lo vamos a ver. No, está es bien, tema que puede haber una vamos a la pausa también. Y ya regresamos a 300. Regresamos a 360 y estamos viendo imágenes del general Óscar Naranjo.
Y senador, tengo que preguntarle, porque desde el Partido Liberal, propio representante Simón Gaviria le ha dicho que sería bueno si se pone la camiseta roja, general Óscar Naranjo, eso lo dijo hoy. ¿Cómo ve usted esa invitación directa que le están haciendo ya al general? Todo lo quiere. Hombre, la lógica del ataque que el doctor José Antonio Gaviria lanza al general Naranjo es la lógica del ataque que le lanza Santos. Ya no nos sirve, ataquémoslo. Ya no está con nosotros, digámosle, ¿por qué no le dijimos, por ejemplo, cuando se nombró director por el pasado gobierno del Comité Anticorrupción para investigar el desfalco en la salud? Se me ocurre a mí. ¿Qué pasó ahí? Eso fue en este gobierno. Perdón, sí. Director de la policía. Tiene toda la razón. Director de la policía. ¿Por qué se lo mantuvo ahí? ¿Usted cree que si él hubiera decidido irse a las toldas uribistas y apoyar, no le hubieran dicho absolutamente nada? Sería el nunca, mejor, nunca, nunca. Usted no me lee, pero bueno, no tiene por qué leerme tampoco. Pues claro. Ni a Luis Carlos Restrepo, que en este programa, en este canal, dijo quién era ese señor. Sí, ya. Pero es que el jefe del uribismo se llama Álvaro Uribe, sí. Y fue el que lo nombró director de la policía. Lo que demuestra que nadie es infalible. Y dijo que era muy... Bueno, eso sí me parece que es la chiva del año. Uribe no es infalible y lo dice José Obdulio. Bueno, a ver... Hombre, ni Francisco primero es infalible, va a ser... Francisco solo, no llega el primero. Es claro, tiene toda la lógica. Francisco. Bueno, usted está de acuerdo en ese punto que dice... Que es Francisco el Papa. Es decir, que si se hubiera ido el general Naranjo, yo hubiera abrazado las toldas uribistas en este momento... José Obdulio, por ejemplo. Nos teníamos que ir muchos. No lo hubiera tenido. No, lo reciben como todos los políticos. Los políticos reciben a todo el que le dé apoyo, y esa es la función de Uribe y de Santos y de cualquiera que aspire a recoger votos popularmente. Cómo los pone en el gobierno es otra cosa. Esa es la rabia y el dolor que tiene el uribismo, es que su niño consentido, su niño estrella en el Ministerio de Defensa, tomaron unas banderas algo diferentes, no mucho tampoco, solo el tema de seguridad es diferente, del resto es una continuidad, hay unos ajustes en algunos temas económicos, pero es lo que les da rabia, que el discípulo se les voltee y no les dé el espacio querían. Recordemos eso una cosa. Eso es todo, al general Naranjo le pasa lo mismo. Recordemos una cosa, el general Naranjo llega a la dirección de la policía por cuenta de el presidente Uribe. El ministro Santos. Bueno, lo mete, pero tienen que defenestrar a 12 generales de la República para que el señor Naranjo llegue a su puesto. Pues un hombre, yo tengo mi tesis al respecto, Abelardo. Estaba infiltrado entonces en ese momento. Yo tengo la tesis de que nosotros fuimos víctimas del fenómeno de los topos. Sí, claro. Los autotopos. Sí, el topo principal, Juan Manuel Santos. Para que la gente entienda todo. Por eso está feliz el señor que sacó 400.000 votos con su candidato gobernando. Y por eso yo, que estuve en los 9 millones de votos, digo, por Dios, ¿qué pasó? Muy bien. El segundo topo era Naranjo. Evidentemente, y le voy a decir, cuando lo supe, de una manera fehaciente, cuando leí Wikileaks. Y yo en ese momento dije, ese señor es un traidor al Estado colombiano. Y el presidente Uribe lo llamó. Y él comenzó a decirle mentiras y no, yo nunca dije eso, es que el señor embajador me maltrató y me malinterpretó, falso. Luis Carlos Restrepo ya se lo había dicho al presidente en video también. El tercer topo fue Silva. El cuarto topo, Jaramillo. Jaramillo nunca creyó en la política de la seguridad democrática y fue viceministro de nuestro gobierno. Y el quinto topo, y el que más daño hizo, el señor Muñoz, que hoy es un simple lavaperros de la casa del presidente, en la Casa de Nariño, y que estuvo por insinuación y casi que por nombramiento de Santos como director. Cuando uno habla del general Naranjo, evidentemente hay un tema de respeto, de aprecio por la figura, por el nombre. Usted claramente dice en la columna, en el último artículo, por lo menos no columna, sino cuando le preguntan en el diario El Espectador lo siguiente, usted dice... En el escenario de la política democrática permite que el individuo como el general Naranjo tenga que bajar al campo de la batalla. Pero además dice, metido en el fragor del combate, mire lo que dice usted, Naranjo tendrá que hablarnos de jabón, de enriquecimiento, de cartel de Alemania y de Danilo. Hombre, cuando fue capturado el hermano del general Naranjo, comenzó ahí mismo un escándalo y una cosa gravísima en el seno del gobierno, y yo fui el primero que salí a defenderlo. Dije, pues si alguien no podría decir nunca eso, soy yo que tengo parientes criminales, ¿cierto?
Y yo no tengo nada que ver con eso, ni nunca me reuní con ellos, ni nunca tuve actividades con ellos. Entonces, hay que decir eso. ¿Y quién es Danilo? El general Naranjo. Ese es el coronel entra a la Danilo política, González. Como entra a la política, le va a tocar hablar como me toca hablar a mí. Y como le toca a Luis Fernando. Luis Fernando le tocó un carcelazo injusto. Uh-huh. Es que la política es un... Tiene sus riesgos. Es un quemadero muy bravo. A ver, Hassan, pero tiene que aclarar cosas como esta. Y en esto sí soy testigo de excepción. Porque yo soy el abogado del general retirado César Augusto Pinzón. Tiene el general Naranjo que aclarar cómo fue que engañándolo lo hace salir de la policía y cómo es que le miente al gobierno para que lo saquen. Esas cosas tiene que empezar a aclarar a Naranjo, no solamente a la opinión pública, también a la justicia, porque hay procesos en curso por eso. Minuto30.com informó que hay una indagación de la Fiscalía de Colombia, de esta fiscalía, respecto al general Naranjo por información de mafiosos sobre vinculaciones de él. A ver, política. Mira, si hay alguien que no puede hablar del tema del uribismo donde estaba infiltrado el paramilitarismo en la casa del gobierno. Entonces, ahí sí que hay acusaciones graves. Cualquier oficial de inteligencia, el general Naranjo es un oficial de inteligencia, usa la inteligencia para efectos de su labor como policía y, por supuesto, para efectos políticos. Lo usó el FBI. Senador, quiero poner un punto. No, mire, yo quiero plantear una cosa. A mí me parece que José Obdulio dijo una cosa que es clara en el Twitter. O sea, quien se mete a la política, se mete al debate. O sea, bajar al campo de batalla. En Colombia incluso se dice a la candela. Sí. Uh-huh. O sea, es claro. Pero a mí, ¿qué sí me parece delicado? Me parece delicado que comencemos a visualizar a la persona, depende si está o no está conmigo. Mucho más criminalizar hasta el topo Gillo si no está conmigo. Entonces, el general Naranjo fue ni más ni menos que la persona que respondía por la seguridad ciudadana, la policía, en el gobierno del presidente Uribe. Y si mal no estoy yo, las cosas que pudieron ocurrir, no afirmo que hayan ocurrido con Danilo y yo no sé con quiénes, ocurrieron antes inclusive. El gobierno y yo me pregunto, bueno, perfecto, en el gobierno no, que sea. Entonces yo hago una pregunta clara. ¿Por qué si es un tipo tan malo y una persona tan cercana al presidente Uribe tenía esa información, el gobierno del presidente Uribe lo mantuvo? Yo voy a terciar diciendo lo siguiente. Yo no soy ni uribista ni soy santista. Soy un simple observador de la realidad nacional. Y afortunadamente soy abelardista, por supuesto. O anarquista. No, no, y además anarquista. Es que esa es la definición. Y además anarquista. Yo soy un transgresor, me gusta ir contra la corriente. Pero una persona que se somete al escrutinio público a través de la política tiene que aceptar su vida sea revisada de cabo a rabo. Ya lo dijo, él dijo que lo acepta. Entonces el general Naranjo que se afinque, porque le van a empezar a revisar desde la partida de autismo hacia acá. ¿Cuál es su punto? Eso es lo que estoy diciendo. No, pues claro que le van a revisar la vida, y él que se le ha revisado a todo el mundo porque tiene el acceso a la inteligencia, pues tiene más armas para hacerlo. Depende de los gobiernos. Hay unos que no usaron tantas órdenes judiciales para espiar a la corte y a otros. Esa es la política, no hay que asustarse porque haya amigos y enemigos que estuvieron en uno o en otro gobierno y que se pasen de bando o se queden en el mismo bando, ver, porque eso empezar, ha pasado toda la vida. Se va a empezar a descalificar a una persona de una u otra manera, que para el precepto de la mayoría de la opinión pública, inclusive dentro de muchos sectores políticos, es un hombre muy respetado, digamos, que cualquier cuota en este momento partido político, y lo vemos aquí claramente, el propio Partido Liberal le está diciendo, venga, póngase la camiseta roja. Algunos pensaban, y aquí tengo textualmente lo que dice el expresidente Uribe. A Shakira, si Shakira se les aparece, también ahí mismo le dice. José Julio, mire lo que dice el expresidente Uribe, que también lo pone en su cuenta de Twitter. Decisión del general Naranjo me causa tristeza, porque compartió nuestras políticas y contribuyó a ejecutarlas durante 8 años. Es decir, muchos lo quisieran tener al lado. Yo quiero decir esto para dejar una reflexión en el aire. Si algo aprecia un votante es la coherencia de sus líderes, de los políticos. Y yo hallo algo de razón en el cuestionamiento de José Obdulio, porque es que aquí no ha habido coherencia. Y quiero cerrar diciendo esto. Yo no creo que el gobierno de Santos sea absolutamente malo. Hay cosas buenas, pero le ha faltado coherencia y ejecución. Y estoy también de acuerdo en que no se puede señalar a una persona por la decisión de estar o no del lado de uno. Hay cosas buenas y malas. Pero lo importante es que al final la gente entienda que al someterse a una elección, que al lanzarse a la arena política, debe estar preparado para el escrutinio de su vida privada, profesional. Total. Y que de eso vamos a ver mucho de aquí hacia adelante. Y una cosa, a Hassan,
para los televidentes sobre todo, que capten esto, la falacia de la argumentación de Luis Fernando. Obvio que ahora comienza a notarse lo que nosotros habíamos dicho antes. Por ejemplo, Luis Carlos Restrepo y yo, respecto al general. ¿Cuándo lo dijeron? Hombre, si yo me volví famoso en Twitter fue por eso precisamente. Yo no tenía Twitter. Pues y apenas... es lo que quiero decir. ¿Y por qué Uribe no tomó decisión? Ah, porque no le convenía. Porque es que... porque le interesaba. No. Bueno, no, yo lo dije antes en una columna hace 3 años o hace 4 años. Yo lo dije, a Uribe le gusta gobernar con sus enemigos. O sea, usted le fija. Gabriel Silva hablaba mal de Uribe. Y lo nombró ministro. Usted lo pone directamente en errores. El presidente en ese momento debió tomar medidas. Si es cierto lo que dicen, debió tomar medidas. No, o sea, la medida de tomar es cuando se saben las cosas, no cuando... No con inspiración. ¿Cómo así? Pero usted está diciendo que Luis Carlos Restrepo, el hombre, la mano derecha... Y usted que viene siendo también un poquito la mano derecha del señor presidente Uribe y que aportó mucho. ¿Y por qué no la izquierda? Hay una mano derecha y una mano izquierda. Sí, no, porque Uribe no tiene izquierda. Yo, entonces, yo develé la catadura del señor Naranjo cuando leí Wikileaks. Dije, yo no puedo creer que este señor con Jaramillo, Sergio Jaramillo y Framper, se hayan ido a denigrar del gobierno al que pertenecían y al que servían, frente al embajador de los Estados Unidos. Bueno, ese es otro punto y es lamentable. Ese es otro punto. Gabriel Silva fue ministro de Uribe. Y si Uribe le parecía tan deleznable y despreciable, ¿por qué le acepta el ministerio? Eso no puede ser serio. Mire los argumentos, porque eso es lo que dice el general Óscar Naranjo. Para mí no hubo un gran dilema frente al proceso de paz, porque justamente aprendimos de la seguridad democrática que esta no puede ser un fin mismo, sino... la seguridad debe ser un instrumento para alcanzar la paz y tengo clara esa convicción. Esos son los argumentos. Eso es lo que no le gusta al uribismo. Es no, un argumento muy claro. La seguridad es de la esencia del Estado, es la esencia para la cual se constituyen los Estados. Hay una forma de actuar en la que la coyuntura obliga a tomar unas posiciones que no necesariamente son las que convencen a esa persona. Pero en el caso de los militares y los policías que tienen que seguir su carrera, no pueden estar renunciando a este gobierno y seguir en el otro. Tienen que seguir su carrera y les toca obligatoriamente, a menos que se retiren, continuar con una política que ha establecido un gobierno. Por eso fue director de la policía. Hizo lo que Uribe quería y luego, cuando está libre, cuando se sale de la policía, expresa sus opiniones con mayor libertad. Y ese es el juego que tiene que hacer un ciudadano que... Vamos a la pausa y ya regresamos al presidente decente. Regresamos a 360. Bueno, señores, quiero conclusiones sobre este tema, porque también quiero preguntarles algo sobre el bloque de Venezuela. Deme sus conclusiones en 20 segundos, Román. Que el general Naranjo tiene un papel que jugar en el santismo, que se lo arraparon al uribismo. Creo que él hubiera dado lo mismo estar en uno o en otro lado, y Santos le ganó la partida tomando este alfín para su campaña, y eso está bien hecho, y el general está en su derecho de aceptar esa postulación. ¿Cuáles son las suyas? Deme sus conclusiones en 20 segundos. Que el uribismo cambió hasta el... Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, quien está con Uribe. Malo, quien no está con Uribe. Naranjo era bueno y ahora es malo. ¿Cuáles son las suyas? Santos está acostumbrado a que le entreguen todo en bandeja de plata y lo que ha hecho es neutralizar a sus posibles contendores. Aun cuando yo en el fondo, te confieso, Hassan, guardo la esperanza de que el presidente esté cañando, porque al final el candidato del presidente será Vargas Lleras. Vargas Lleras, usted... ¿Sí? Otro de las castas, de las que hemos venido hablando, de la misma roca, de las castas, seguimos en esta patria boba, y quién sabe por cuántos años más. Estoy en un set con 4 de las personas más informadas de Colombia, y les pregunto, ¿quién definió que Naranjo era el mejor policía del mundo? ¿Qué entidad? ¿Qué organización? No la pueden responder porque no existe, eso es falso. Y es una investigación que hizo Periodismo Sin Fronteras. Eso es un fraude. Él es un fraude en sí mismo. Y ese premio no existe. Mire, quiero aprovechar, porque hoy en Venezuela pasó un tema muy interesante. Rodemos y veamos exactamente qué fue lo que se reveló esta mañana en Venezuela. Que le crean que Maduro dijera, no tengo capacidad para hacer esto. Y se crearon las condiciones para que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, fuera candidato y entrara en la La consigna que utilizó la oposición diciendo que Maduro no era Chávez, se entrega a los lados.
La única forma de detener a Diosdado es una, demostrando que es un corrupto. Maduro está obligado, obligado a seguir haciendo el comandante, y está obligado a poner contra la pared a Diosdado Cabello. Obligado. Yo estaba tío de decir a Maduro, Maduro, hay una conspiración en proceso. Yo estaba tío de decir, pero yo no sé qué reacción va a haber. El señor Mario Silva, para quienes no lo conocen, es un reconocido conductor de un programa que se llama La Ojilla en Venezuela. Chavista, completamente. Esa conversación es un audio revelado entre Silva y un general del G2 de inteligencia cubana, donde ahí estamos viendo extractos de esa conversación. Esto lo reveló, por supuesto, la oposición en Venezuela. José Obdulio, cuando usted escucha estas revelaciones, donde se revela el tema de la corrupción dentro del chavismo, lo que ha hecho Diosdado Cabello y demás, ¿qué puede uno decir de lo que está hablando? Recomendarle a los televidentes que la vean completa en el Universal. Yo la vi completa. Y me dice Alberto Ravel que parece que no está completa todavía y que hay todavía más información. Eso es una radiografía. Es un escanear un régimen. Es lo que todos sabíamos, pero nadie, que no se había podido probar en una voz tan autorizada del chavismo, sí, como esta. Yo lo dije en un artículo hace 5 meses cuando empezó todo este cuento de la candidatura de Maduro. No se va a encontrar con pajarillos que le hablen dulce y muy quedo al oído al interior de su partido. Se va a encontrar con unos gorilas como Diosdado Cabello, que están resentidos, que manejan la corrupción y que harán todo lo posible por sacarlo del poder. Mejor dicho, el peor enemigo del chavismo hoy, después de esta información, es el propio chavismo. Ramón, mire lo que dice, por ejemplo, en extractos de esta conversación Mario Silva. Dice, la única manera de detener a Diosdado, y ahí lo estábamos viendo, es demostrar que es un corrupto y que Hugo Chávez no lo sabía. Dice también, Diosdado y su grupo manejan empresas de maletín y están sacando millones de dólares de Cadivi, informa Mario Silva a los cubanos. Es decir, esto es todo el andamiaje. Pero mira que hay una cosa que también... Que hay es una división que todo el mundo conoce dentro del chavismo. A Chávez, como a cualquier caudillo, le pasa. Lo mismo le pasa a Uribe. No construyeron una segunda fila de liderazgo, no construyeron una sucesión, no construyeron un partido político más allá de una militancia como la que tienen los cubanos con su partido en la isla, y en el momento de la sucesión se enfrentan a las divisiones propias que tiene cualquier partido. Entonces la línea de Diosdado Cabello es una línea pues mucho más radical desde el punto de vista ideológico, más comunista que la de Chávez, pero está y ha sido siempre acusada de ser la línea más corrupta dentro del chavismo. Es el líder de la boliburguesía, según dicen la oposición. Entonces lo que hay ahorita es un debate en el que se aprovecha la oposición, muy bien aprovechada, entre una, llamemos la derecha chavista y una izquierda chavista, y la oposición está tratando de provocar unas reacciones dentro del mismo chavismo que debiliten a Maduro para generar las condiciones de una elección nueva, posiblemente movimientos de militares para presionar a una nueva elección. Senador, eso es lo que quiere la oposición. Mire lo que dice también, le agrego. Dice lo siguiente, lo dice Mario Silva, al general del G2 cubano. La idea era que Maduro dijera, no tengo las capacidades para que Diosdado Cabello fuera el candidato. Silva además habla del desprecio que los cuadros medios de las Fuerzas Armadas venezolanas tendrían por Diosdado Cabello, pero reconoce que es Diosdado quien maneja toda la cúpula militar en Venezuela. Todo régimen caudillista en cualquier país tiene un caudillo frente al cual no se hace una ideología, sino una religión. Y él no da ideas, sino dogmas. Segundo, un grupo de amigos que se aprovechan y se enriquecen de la manera más horrible. Todo régimen que está fundado en un caudillo termina chuzándose y termina destrozándose. Bueno, en Venezuela, lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela, está pasando en todos los países en donde comienzan a vendernos la idea de que solo una persona es el enviado de Dios. Pero hay un antecedente importante, y es que hace un año, cuando se prevía la posible muerte de Chávez por ese cáncer tan espeluznante que le dio, Maduro, como canciller, reunido con gente del Departamento de Estado en Washington, les informó, para que ustedes vean cuál es el doble discurso de estos chavistas, frente al pueblo son antiamericanos y por detrás se reúnen con ellos. No, le informó que quien coordinaba los envíos de droga
En Venezuela era directamente el señor Diosdado Cabello, y Diosdado se enteró también. Bueno, en este caso ya están diciendo, Silva está diciendo que eso es un montaje directo del Mossad israelí y de la CIA. Le agrego un componente, senador, porque usted decía esto puede estar pasando. En Venezuela no hay agua, el razonamiento de agua, desde el día miércoles. Bueno, veámoslo en perspectiva. Venezuela tal vez no. Bueno, en Caracas, en Caracas. Exagerar los hechos de allá no cambia la situación. Eso es cierto. Veámoslo en perspectiva. ¿Usted cree que esto puede generar una fractura entre Maduro y Diosdado más allá de lo que hay en este momento? Más que la fractura ya existe. La fractura entre el uribismo ya viene desde hace rato ejerciéndose. Efectivamente, Diosdado Cabello es mucho más cercano a los militares porque es un militar retirado. En cambio, Maduro es un hombre que viene de trayectoria sindical, tiene otro tipo de formaciones, y por eso lo elige Chávez, porque no da una cara al militar, sino da una cara a los civiles. Nosotros el 13 de junio vamos a ir a Cúcuta a hacer un gran evento de solidaridad con la oposición venezolana y a recordar lo siguiente, que esa camarilla que dirige el Maduro y Diosdado es la que le dicta la cartilla a nuestra canciller. Y la política que desarrolló Santos, particularmente en una organización fundada por Chávez y dirigida por María Emma, quien ahora entra pues a las toldas con muchos méritos y mucha prosapia, es una política que orienta todo el proceso de paz. Todo el proceso de negociación. Uno no puede ser tan obnubilado por un enfrentamiento político que decir que la política exterior colombiana nos la está dictando Maduro. A ver, okay. El único que pierde en esa división del chavismo es Colombia frente al proceso de paz, porque si se debilita el gobierno, si hay una transición, otra elección... Señores, lo único claro es que Venezuela está manejada por unos bandidos. Se nos acabó el tiempo, Ramón. Gracias por la invitación. A ver, Aldo, como siempre, gracias. Salvador Velasco, gracias. Y José Tulio, también gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Thank you.